¿Qué pasaría si el Perú se volvía una monarquía, como ya es muy sabido por todos los peruanos? El 28 de junio de 1821, el libertador Don José de San Martín liberó el Perú de la tiranía española. Lo que no saben es que San Martín tenía un pequeño proyecto convertida en Perú en una monarquía. Este proyecto nunca sería a cabo, ya que cuando San Martín inició su proyecto del protectorado de San Martín en lo que ahí vendría a ser territorio peruano, fue llamado por las fuerzas libertadoras del norte, más conocidas como Simón Bolívar. Fue llamado a la conferencia de Guayaquil, en la cual iban a decidir muchas cosas como la libertad latinoamericana. Entre esas cosas se discutió estaba el futuro del Perú, y se discutió el plan de San Martín o la monarquía peruana, si era posible un reino del Perú, y si es así, quién iba a ser el rey. Entonces Bolívar se negó rotundamente. Ellos querían salir de la monarquía española, de este sentimiento de opresión por el virreinato, y no tenía sentido liberar al pueblo para otra vez vuelvo a ser sometido, pero por una dictadura de un tirano. Esas fueron argumentos como que iba a ser un príncipe alemán de la casa Sajonia-Coburgo-Gotha llamado Leopold y George Christian Frederick von Sachsen-Coburgo-Gotha. Bolívar dijo que era una pésima idea, ya que ellos mismos, el pueblo, querían abolir a los virreyes del Perú. San Martín aceptó y descartó la teoría, y cuando se dio con la sorpresa que su protectorado de San Martín había sido abolido por la República del Perú, en esta ocasión plantearemos dos teorías. En una monarquía en el Perú, el pueblo se iba a rebelar y tomar el palacio de gobierno, matar o derrocar a los reyes, y todo terminaría siendo peor para ellos. Por segundo, y lo más probable, es que el pueblo asesine a Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha y tomar el palacio de gobierno. La teoría 1, entonces entraría a Perú contra Alemania, ya que este país se sentiría indignado por mandar a miembros de la familia alemana. Una muestra de solidaridad de esta manera, como le pagaron, Perú perdería y sería tomado por Alemania, anulando la obra de Bolívar y San Martín. Historia alternativa: San Martín no acudiría al llamado de Bolívar, mandando a algún subordinado en la conferencia de Guayaquil, empleado de San Martín. Bolívar habló con la asistente personal de San Martín y le dijo que enviara una carta a San Martín. Esperando un beso de Bolívar, San Martín quiso romper todos los lazos con la Gran Colombia. Hoy será negativo con el yen, pero Perú se quedará en Guayaquil, por lo que los San Martín han iniciado planes para cortar todos los lazos con Gran Colombia y convertir al Perú en un reino. Propuso y, como ya se acordó, Leopoldo declaró a San Martín como el primer rey del Perú en tomar el trono del Perú por primera vez de manos de Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha. Amablemente rechazó la solicitud. Leopold lo acepta porque pudo sofocar la rebelión nacionalista en 1825. Además, Leopold prometió una nueva esposa, pero Leopold rechazó categóricamente esta segunda opción porque su primera esposa era su amor eterno. Reino de del Reino y Carolina de Brunswick-Wolfenbüttel, pero San Martín, si Leopoldo no se casara con una hija peruana y descendientes del Inca Atahualpa, los peruanos estarían representados por la dinastía Inca y todos los descendientes estarían vivos. Dije que sería. Sentí que lo era, así que lo miré como una base. Hace unos años, Martín convenció a la pareja desde casa. Empecemos una familia. Su madre, María Atahualpa, es descendiente del famoso Inca Atahualpa, y su padre es una familia peruana llamada José Ernesto Rodríguez. Quería que San Martín se casara con Leopold. Con una sola solicitud para convertirse en el nuevo esposo de su hija, María Rodríguez Atahualpa llamó su segundo nombre de su madre, una descendiente de Atahualpa. Cuando Leopold vino a Perú y quiso conocer a su ex prometida, vio que él estaba acostumbrado a estar con una mujer europea y se dio cuenta de que era una belleza espectacular. Según la psicología humana, es raro que solo tú puedas tenerlo. Leopold le dijo a San Martín que estaba completamente enamorado de María y se sorprendió al ver su nuevo compromiso. San Martín, por supuesto, le permitió casarse con ella solo si la declaraba el hijo que murió con la primera esposa que murió en el parto, príncipe fallecido peruano. San Martín aceptó la propuesta y le dijo a Leopold que solo iba a ser posible si le daba un nombre. Leopold le puso de nombre a su hijo José Carlos Jorge Leopoldo, José para honrar su nuevo amigo San Martín, Carlos en honor a su difunta madre Carlota, Jorge en honor a su abuelo y Leopoldo en honor a él. Se llamó José Carlos Jorge Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha y Perú Brunswick. Wolfenbüttel. Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha sería coronado el 28 de julio de 1826 como rey del Perú. A partir de ahí sería conocido como Leopoldo Jorge Cristiano Federico de Sajonia-Coburgo y el Perú, tras la abdicación del monarca anterior José de San Martín y del Perú el 27 de julio del mismo año.
Unos días después se casó con su prometida María Rodríguez Atahualpa el 15 de agosto de 1823. Leopoldo hizo muchas cosas en sus primeros días de gobierno, cambió el nombre de la Casa Real de Sajonia a Coburgo-Gotha y del Perú a simplemente Casa Real de Lima y Sajonia. Después su hijo cambiaría el nombre de la casa a Casa Real de Lima y Ancusco. En julio de 1827 nace el primer hijo del matrimonio llamado Leopoldo Cristiano II de Sajonia y Lima y Rodríguez del Perú. Leopoldo I, conocido ahora como Leopoldo el Padre, hizo muchas reformas en su gobierno y declaró que la mitad de las tierras sean para los pobres. Además, empezó a negociar con ahora la reciente República del Ecuador y tuvieron muchas felicidades en el negocio en el cual Perú cedió el norte de Guayaquil y Ecuador le iba a dar una gran suma de dinero. Además, él se iba dividiendo Guayaquil sur y norte. El sur fue del Perú por 5 años y el norte iba a ser igualmente por 5 años para Ecuador. El Perú cambió de nombre a Reino Indígena del Perú y hubo muchas vueltas, así que finalmente Leopoldo se dio y simplemente cambió de nombre a Imperio Soberano del Perú. Leopoldo por estas fechas tendría su segundo hijo en el año 1827 y se llamaría Ernesto Jorge José de Lima y Sajonia y Rodríguez, príncipe del Perú, el futuro Ernesto de Guayaquil. Después de esto Leopoldo simplemente se convertiría en el monarca de cara, ya que ante las sombras los que gobernaban en Perú era su mejor amigo don José de San Martín y el amante de su esposa Hilario Quispe Mamani, el cual había pasado sus ideas a su esposa para que se las sugiera su esposo y él las aplicaba en el imperio, siempre favoreciendo a los indígenas y por ende a Hilario. El pueblo de derrocó a Leopoldo, ya que esto había dejado de ser una monarquía y se había vuelto un gobierno comunista similar al gobierno de Nicolás Maduro. Las revueltas estaban lideradas por Facundo Quispe Mamani, que era hermano de Hilario Quispe Mamani, convencido por su hermano para poder derrocar al rey y que él pueda gobernar, aunque iba a ser en realidad Hilario. A la sombra el pueblo puso el poder a Facundo y aquí llegaría la famosa leyenda de la monja negra. Había una monja la cual la amiga íntima de Leopoldo, algunos dicen que eran amantes, pero era queda completamente descalificado porque ella era una mujer muy leal a Dios y a su país. No se sabe su nombre, aunque Teresa, ya que había una leyenda en el convento de Santa Catalina. Vino una monja que supuestamente había salido a algunas compras y vino con 2 niños. Ella dijo que eran huérfanos. A uno le puso el nombre Leopoldo en honor al gobernante y a otro le puso el nombre Ernesto. Cuando descubrieron estos papeles la gente no podía dudar que ella era la monja negra, aunque nunca se refirieron a su color de piel en los documentos. Este casi completamente seguro que ella sea la monja negra, ya que sus apellidos de Castilla y su casaca son por parte paterna apellido de esclavo Liberto y por parte materna apellido indígena. A pesar de todo, Teresa pudo criar a los niños a pesar de tantas condiciones, serían cuidados hasta la adultez por Sor Teresa, considerándola una madre. Fueron sellados con una extrema formación religiosa hasta que cumplieron los 25 años de edad y la monja se los llevó y nunca nadie volvió a ver. Curiosamente, en la historia del país dice que los hijos de Leopoldo I regresaron a la edad de 25 años a reclamar su trono, pero habían pasado muchas cosas en ausencia de ambos en el pueblo peruano en la conocidísima Revolución Leopoldina. Tras la Revolución y Mario y la reina María se casarían y gobernarían en las sombras del imperio bajo la figura del emperador Facundo, iniciando así la Casa Quispe. El rey Facundo de Perú moriría asesinado en el año 1829 misteriosamente y muchos culpan a la reina María y a su hermano Hilario para ellos poder ser reyes del imperio, ya que una vez murió su hija tenía 17 años de edad, pues ella no podía gobernar el reino, así que ellos iban a ser los reyes hasta que cumpliera la mayoría de edad en 2 meses. Sí que ellos pusieron la ley sálica al Congreso para que Hilario pudiera ser monarca, pero la ley no sería aceptada y tan solo 2 meses después juramentar ya la vaina. Facunda I del Perú en el año 1830, en su gobierno de 2 años, hizo cosas muy buenas para el Perú, como para conocerla como Facunda la Buena o Facunda la Bendita. Reconocería por esos apodos, ya que en su culto gobiernos 2 años hasta 1832 hizo cosas muy buenas para el pueblo, ya se no para llegar a un nivel chavista, así que ella comprendía la necesidad del pueblo. Sus tíos Hilario y María estaban preocupados, tendrían que eliminarla y tuvo un intento de asesinato. Fue una semana después de su coronación lo que lo volvió algo muy sospechoso. Tenía dentro de familia la cual era compuesta por el maestro primaria ahora conde del Perú Alfredo Quispe Atahualpa, el cual era padre de Hilario y Facundo, y mi hermana menor de Facundo y de Hilario, la cual se llamaba Beatriz Quispe Mamani la Piadosa, la hija de Hilario y María Ernesta del Perú, la reina que pasaría el 28 de julio de 1831 con un plebeyo llamado José Sucapuca, y en el año 1832
1832, tendría que abdicar ya que estaba prohibido casarse con plebeyos. La reina tendría un hijo antes de abdicar y llamado Manuel, el cual ya no sería príncipe del Perú y tendría ningún título nobiliario, ya que al abdicar su madre perdió todo y fue coronada la tía de su madre, Beatriz la Piadosa. La frustración de los valles de sangre, como se les llamaba a los tíos de Facunda, cuenta de las intenciones de sus tíos, que por eso le dejó a la uno a la inocente Beatriz, la cual moriría asesinado un año después por su tío Hilario en el baño. Sin antes ser violada, nunca descubrieron al asesino hasta mucho tiempo después de la muerte de Hilario, ya que encontraron líquido seminal en su tumba. El corto gobierno de 1833 de Beatriz la Piadosa, una forma completamente el convento de Santa Catalina y el convento de Santa Rosa de Lima, financiándolos y dándole el 20% del dinero de los impuestos. Por eso sería llamar a la Piadosa, porque financió, aparte de dinero de los impuestos de su propio bolsillo, a los conventos. Se escribe era muy religiosa, fue asesinada y violada por su tío Hilario. Ella no dejaría herederos, por lo tanto los únicos disponibles para hereda corona serían el tío Hilario y la tía María. Reinarían desde el 28 de julio de 1834 hasta el 4 de marzo de 1845, tras más de 15 años de un sádico gobierno ante el pueblo, y que no podían rebelarse ya que apuñaladas y a balazos. 28 de febrero de 1845 iniciaría la tortura de estos reyes, ya que llegaría a los jóvenes, los cuales se hicieron pasar por grupos importantes de Bolivia que necesitaban ver a los reyes para darles un regalo monetario por parte del presidente de Bolivia. Los jóvenes, entregando mucho dinero a los monarcas, muy felices con ellos, los jóvenes salieron del palacio muy hinchados. Estos eran ni más ni menos que Leopoldo y Ernesto. Los jóvenes convencieron a los monarcas que hicieran un tour por caminos del Inca, solo los cuatro, sin seguridad ni nada, que Ernesta se iba a quedar con los guardias en Lima. El primero de marzo hablaron con los monarcas para llevar a Ernesto, los cuales estaban completamente de acuerdo. En Cusco se reunieron los cinco y así llegó la matanza de los Quispe, como es conocida, en los cuales Leopoldo y Ernesta les dieron somníferos a los monarcas y a Ernesta para poder hacer una escena como si alguien entró y asesinó a los monarcas, pero no querían matar a Ernesta, a su hermana, y no tenía la culpa de nada de lo que estaba pasando. A un bosque con la esperanza que no ordenada y no me clavé sus títulos reales. Luego de eso Leopoldo se cortaría parte del brazo y Ernesto se haría heridas con la excusa de que así que onda pensar que alguien vino a atacarlos. Acordaron que Ernesto iba a ir a Lima y así se hizo. Ernesto fue y pidió ayuda en Lima. La ecuación e inmediatamente fue y descubrieron los cuerpos más atrasados del rey Hilario y la marina María. Además de que no se le conocía el paradero de la princesa Ernesta, se les pidió a los supuestos embajadores de Bolivia que por favor perdonaran esto en su visita y que iban a tomar cartas en el asunto. Cuando Leopoldo y Ernesto le preguntaron al máximo confesor quién iba a ser el nuevo rey del Perú al haber acabado con la dinastía Quispe, se dijo de que iba a gobernar el Aztaque si en un plazo de 4 meses no se encontraba a la princesa heredera Ernesta, se destruiría la monarquía en el Perú. Tras esto, tan solo unos meses después, al sanar las heridas, se presentaron Leopoldo y Ernesto, ahora sí sin disfraz, diciéndose los hijos de Leopoldo I del Perú. A partir de aquí el confesor la prueba con y se firma en la Real Acta de la Cédula del Perú que había regresado los hijos de Leopoldo I, y por eso el joven Leopoldo sería coronado como rey del Perú el 28 de junio de 1845. Además, Leopoldo le daría independencia a Guayaquil, convirtiéndolo en el reino de Guayaquil, en el cual gobernaría su hermano Ernesto de Guayaquil, y los dos hermanos se convertirían en monarcas en el año de 1863. Chile le declara la guerra al Perú y Bolivia porque quería invadirlos, pero no se deja, enviándola al almirante Miguel Grau Seminario, en el cual en la batalla del 8 de octubre de 1879, la última batalla contra Chile, en la cual muere Grau, pero el Perú logra obtener los territorios desde Arica hasta el sur de Antofagasta, y el 9 de octubre del mismo año Chile le declara la paz al Perú, anexa Ando Perú los dormitorios de Arica, Tarapacá, Iquique y Antofagasta en el territorio peruano. Por eso a Leopoldo se le conoció como el Pacífico. En el año de 1890 Leopoldo muere a los 65, asume el trono su hija María Francisca de Lima y Ana Ancusco y Ortiz, la cual era hija de Leopoldo, y su esposa a la reina consorte del Perú, Francisca Eleonora Ortiz Villalobos, la cual era nieta de don acordado capitán de la revolución Augusto Ortiz Rivas Plata, un hombre adinerado en cual financió la revolución. En fin, la bisnieta de este ahora la reina María Francisca Leopolda Augusta Isabel de Lima y Ana Ancusco, y del Perú de su mandado no podemos hablar muchas cosas interesantes. Lo que sí se resalta es el fin de la dinastía de Lima y por ende la muerte de la casa de Sajonia Coburgo Gotha en el Perú. Por línea sucesoria paterno, María se casó con Felipe Antonio de Cusco y
Tacna y La Castaña, instaurándose ahora la Casa de Cusco y Tacna. En el año 1925, murió la reina María, se dice que envenenada, y asumir el poder el conocido Carlos Augusto Felipe de Cusco y Tacna, y de Lima y Anán Cusco y del Perú, el cual abolió la monarquía en Perú, y se instauró como presidente de la República, pero tiempo después, a unos cuantos meses, monarquía tras su abdicación, ya que el pueblo estaba vigilándolo y tenía amenazas de muerte su sobrino, hijo de su hermano el príncipe Francisco, y su señora esposa Ignacio Lazarte, llamado Guillermo de Cusco y Tacna y Lazarte, en el año 1926, el cual cambiaría el nombre de la Casa Real, Casa de Azángaro y Caracoto, de la noble familia de Puno, pero ese nombre no duraría mucho en la familia, ya que en el año 1963 fallecería del conocido ataque de la bomba, un ataque en la que moriría él, su esposa, su madre, su yerno, su hija menor y sus dos nietas, ya que a todos ellos iban en la carroza real al momento de la explosión. Afortunadamente, la única hija que no estuvo presente en la ciudad Estela de los Milagros de Azángaro y Caracoto, de la noble familia de Puno y Mendoza, hija del monarca, y su esposa Diana Mendoza, tras la muerte del monarca y su familia directa, reconocería esta fecha como el año negro. En el año 1963 se corona a Estela como nueva monarca hasta su fallecimiento en un accidente de diciembre del mismo año, y esta se le consideró pues la última muerte de la maldición de Puno, ya que todos los miembros, los cuales llevaban este apellido nuevo instaurado por Guillermo, murieron en accidentes trágicos de explosiones, y aquí inició la nueva Casa Real y la gobernante hasta hace muy poco, la Casa Salaberry, ya que el marido de Estela, Jorge Salaberry Picafunte, sería coronado monarca el 28 de julio del año siguiente. Una de las cosas más notarias de gobierno de Jorge fue la venta de Iquique y Tarapacá al gobierno boliviano, al no tener salida al mar, convirtiendo a Bolivia en un estado colchón de Perú y Chile ante la amenaza de una bomba por parte del último antes mencionado. La compra de estos dos se daría por $1,000 millones, pasando hacia el territorio boliviano. A cambio, también Perú se quedaría con la totalidad del lago Titicaca y con el departamento de Pando, pero Iquique y Antofagasta se quedarían con bases militares peruanas, hasta que en el año 1994 fallecería el rey Jorge, una operación cardíaca mal hecha, y con ellos admitirán las fuerzas militares trono su hija Isabel, convirtiéndose en Isabel I de Salaberry y de Azángaro Caracoto, de la noble familia de Puno y del Perú, la cual unificó los humanos de Guayaquil y Perú, casándose con su primo lejano Ernesto V de Guayaquil, y de este matrimonio saldría solo una hija, María de Salaberry y Guayaquil y del Perú, pero este era su apellido de princesa, ya que, al morir su madre en 2004 de causas desconocidas, asumir el trono como la reina María de la Casa de Salaberry y del Perú, convirtiendo al sufijo del Perú en apellido. A partir de aquí, el segundo apellido de los siguientes monarcas sería compuesto por el de la madre, una raya, y del Perú, ya que se tuvo que pedir esto para no incluir el apellido Guayaquil. María abdica en 2014 tras 10 años de reinado, y ascienden los actuales monarcas Sofía I de la Flor de la Castaña y Salaberry del Perú, su esposo el rey Jorge Kenya Spencer Graubito Fujimori del Perú, descendiente del político Alberto Fujimori Fujimori, y por línea paterna el almirante Miguel Grau, seminario del héroe de la Guerra de Chile del año, el heredero al trono Jorge Grau, y la Flor de la Castaña del Perú, la segunda Carlota Sofía Grau, princesa del Perú, y el menor de 2 años Pedro Pablo Francisco Grau, príncipe del Perú.